Promoviendo Desarrollo es una presentación exclusiva de Colegio Simón Bolívar. Formación para el éxito. La vida tiene hermosos momentos que lo recordaremos por siempre. Hay momentos para aprender y para estar con nuestros mejores amigos. Hay momentos para compartir con la familia y para demostrar nuestras ganas de superarnos. Hay momentos para debatir y para crecer. Como ves, la vida está llena de muchos momentos para ser felices. El colegio es uno de ellos. Colegio Simón Bolívar. Formación para el éxito. Inicial, primaria y secundaria. Inscripciones abiertas 2017. Elizabeth Gómez Flores es una joven ingeniera agroindustrial, nacida en Lima, pero de padres sanmartinenses, quien, desde niña, soñó con tener su empresa de chocolates y ese sueño es hoy una realidad, dado que está gerenciando nativos chocolates amazónicos. Bueno, desde muy pequeña a mí me gustaban los chocolates, como todo niño, creo yo. Mi sueño siempre era tener mi empresa de chocolates. Nunca pensé que se haría realidad, porque muchos sueños a veces los dejamos por X motivos. Pero en mi caso fue así. Cuando estudié en la universidad, estudié ingeniería agroindustrial. Y saliendo de ingeniería agroindustrial, tuve mi familia. Y luego surgió la idea de hacer una empresa de chocolates. Tratamos de hacerlo de manera muy particular y, ¿no?, ir posicionándonos. Pero no fue posible. Entonces vino un concurso que realizó en ese tiempo Tecnocerp junto con el gobierno regional, que se llamaba Idea tu Empresa. A raíz de ese concurso me inscribo para poder hacer mi plan de negocio y es así como quedamos dentro de los 20 finalistas. Y es así que nos ayudan a formalizar la empresa, pero solo de manera facilitadora, o sea, nos designaron un facilitador para que nos acompañe, más no financiera, porque muchos piensan que al ganar un concurso te van a dar dinero. En nuestro caso no fue así. Empezamos básicamente con lo que teníamos en el bolsillo. Es precisamente que al darse cuenta que San Martín tiene un buen cacao y que el mercado del chocolate está en constante expansión, aumentando la demanda en el mercado nacional como internacional del chocolate fino, en el 2011 crea esta empresa familiar dedicada a la elaboración y comercialización de bombones y chocolates. La empresa surge en el 2011, en el año 2011, y registramos la marca en el año 2012. Vamos a cumplir 6 años en diciembre. En la actualidad están trabajando en 3 líneas de producción. Ahorita tenemos 3 líneas. La línea de bombones rellenos con licores de la Amazonía, tales como el ubachado. Tenemos también bombones rellenos con el lindanochado, ¿no? Tenemos bombones rellenos con maracuyá. Tenemos bombones rellenos con RC. Tenemos con 7 raíces y así sucesivamente tenemos 9 sabores diferentes de bombones rellenos con licores. La otra línea son las tabletas. En el caso de las tabletas, son tabletas con frutos deshidratados también de la Amazonía peruana. Tenemos tabletas con trozos de aguaje, con trozos de café, con trozos de cacao tostado, con trozos de piña, con trozos de cocona. Tenemos un chocolate que es más fuerte, que es el bitter. Tenemos también con trozos de camu camu y en resumen tenemos 14 sabores de tabletas con frutos deshidratados de la Amazonía peruana. Y nuestra tercera línea es el chocolate para taza, que como tal es pasta pura de cacao, 100% cacao. Y lo más importante, en Nativos Chocolates Amazónicos se valora la mano de obra sanmartinense y sobre todo de la mujer. Nosotros estamos inscritos en la RENIPE y estamos trabajando con el régimen especial de la RENIPE. Todos nuestros trabajadores son jóvenes, en su mayoría mujeres. Somos un aproximado de 6 mujeres y 3 varones. Para mí la mano de obra de una mujer es muy detallista en el acabado y en muchos aspectos.
Entonces para mí es muy importante la mano de obra femenina. Todos tienen sus beneficios, el seguro, ¿no? Los pagos de aguinaldos y todo lo que implica respecto a la REMIPE, ¿no? Elizabeth Gómez Flores nos cuenta que la clave del éxito en una microempresa es la perseverancia y el apoyo emocional de la familia en los momentos difíciles. Somos microempresa y generalmente el tiempo de vida que han pronosticado en Perú para una microempresa es 3 años. Nosotros hemos, gracias a la perseverancia, a la constancia, al empuje, al apoyo de la familia, ya vamos a cumplir 6 años. Entonces yo creo que la clave es eso, no darse por vencido por más que vengan tiempos malos y siempre buscar el apoyo de personas de confianza, sean amigos, sea tu familia, para poder seguir adelante. En Nativos Chocolates Amazónicos la meta es grande. Primero, uno que ya se está cumpliendo, que es el posicionamiento en el mercado nacional, y la segunda, la exportación. Nuestra meta desde un principio fue posicionar nuestra marca, la marca Nativos, a nivel nacional, cosa que ya estamos tratando de avanzar, porque tenemos los productos en Puno, en Apurímac, en Cusco, en Piura, en Chiclayo, en Iquitos, Pucallpa, Huánuco, o sea, tenemos, y en Lima sobre todo, que hay más público, ¿no? Pero igual, hemos tratado de posicionarnos a nivel nacional. Y más adelante, como toda empresa, queremos exportar nuestros productos, pero exportar cuando ya tengamos la capacidad de hacerlo. Ahorita no tendríamos la capacidad de exportar 5 toneladas, es todavía para nosotros, nuestra capacidad operativa no da para esas cantidades. Pero a nivel nacional sí tenemos la capacidad de posicionarnos. Si usted, amigo televidente, quiere probar los chocolates elaborados con cacao orgánico, cuyo aroma y sabor es característico de esta región, visite Nativos Chocolates Amazónicos, ubicado en la tercera cuadra del Jirón San Pablo de la Cruz, a un costado del Augel San Martín. Nuestros productos pueden venir acá, no es una tienda grande, más es una recepción para pedidos que hacemos para nuestros distribuidores, para nuestras tiendas, para los hoteles en los que vendemos. Pero si desean pueden venir acá, acercarse a San Pablo de la Cruz 397. Fomentar un poco la cultura del consumo de chocolate de verdad, del chocolate hecho con cacao, y que es un alimento que no te provoca ningún tipo de resultado, de mal resultado respecto a las grasas, porque es una grasa natural. Entonces la manteca de cacao es muy buena para nuestra salud, no tiene el colesterol malo, sino el bueno. Entonces recomendar a las personas que si no pueden acercarse a nuestro local, pueden visitar el supermercado La Inmaculada o pueden visitar también nuestras tiendas en el aeropuerto que compran nuestros productos, o también distribuimos a los hoteles. Así que ellos pueden buscar la manera de conseguir nuestros productos. Estamos en un lugar céntrico, creo que es la manera más fácil de ubicarnos, ¿no? ¿En las redes sociales también? Ah, sí, estamos en las redes sociales. Tenemos la página web, que es www.chocolatesnativos.com, y en el Facebook estamos como Nativos Chocolates Amazónicos. Promoviendo Desarrollo fue una presentación exclusiva de Colegio Simón Bolívar. Formación para el éxito.